Bueno, y el Ministerio de Salud anunció también que se va a implementar una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. Ya comenzó con el ensayo clínico para evaluar la efectividad. Y para conversar sobre el tema, vamos a tomar contacto con el infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y parte también del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, de Miguel O'Ryan. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, es una buena noticia y de cuánto plazo podríamos hablar, ¿no? Estas pruebas clínicas. Es como partir, no de cero, pero partir un poco del principio con esta tercera dosis. No, Grecia, muy lejos de eso, afortunadamente. Yo creo que es importante decir que hay elementos, indicios, fundamentalmente inmunológicos, que sugieren en este momento que podría eventualmente requerirse o ser útil una tercera dosis, porque se ve en algunos estudios, nosotros estamos involucrados en uno de ellos, que los anticuerpos con el tiempo tienden a bajar, especialmente con la vacuna Sinovac. Pero al mismo tiempo hay que decir que no hay evidencia contundente a la fecha que esa baja de anticuerpos se relacione con una pérdida global de protección contra infección. Los estudios de efectividad que se han ido haciendo, que muestran cómo protegen la vacuna en la vida real, no han mostrado a la fecha una caída de protección. Entonces, hay que esperar, hay que seguir haciéndolo estos estudios para ver si efectivamente esta caída de anticuerpos que se empieza a ver con el tiempo se asocia o no a una caída de protección. Ahora, en el intertanto, y preparándose para un eventual escenario, una tercera dosis, así entiendo yo el mensaje del ministerio, más que asegurar a rajatabla que vamos a tener que avanzar con una tercera dosis, en la posibilidad de que se requiere una tercera dosis, es que se está preparando el terreno, haciendo ensayo clínico para evaluar y determinar que una tercera dosis con una u otra vacuna es seguro, y eso es muy importante en cuanto a reactogenicidad, en cuanto a efecto adverso, y que es suficientemente inmunogénico para pensar que va a producir efectivamente una respuesta que se llama booster o de refuerzo del sistema inmune, que va a potenciarlo para prevenir de mejor manera aún de lo que hace ahora, eventualmente protección contra infección. Esto es lo que se está haciendo y me parece bien, pero tampoco hay que apresurar demasiado el camino, hay que dejar que la ciencia y la evidencia vayan mostrando cuál es ese camino. Sí, eso le iba a preguntar respecto de los plazos, cuál es la premura para eso, cuando se escuchaba al ministro de Salud decir que inmediatamente o utilizando que plazos que serían muy, muy breve, porque me imagino, y aquí va la pregunta, cuando hablamos de plazos, una tercera dosis sería para no volver a inocularse, o eso también tendría que ser parte de los estudios, solo quedarnos con tres dosis contra el coronavirus. Frecia, todas estas son preguntas que están abiertas. Yo quiero ser bien categórico en el sentido de que el planteamiento de una tercera dosis a nivel mundial está en discusión. Todavía no hay una idea de que necesariamente vaya a ser requerida. En esto la OMS, el CDC en Estados Unidos han sido claros. Es cierto que han salido algunos organismos y algunos países que la están promoviendo. Pero, sin embargo, creo que hay que balancear y lo que está haciendo Chile en este momento me parece adecuado, que es evaluar cómo va la efectividad de la vacuna seriamente con estudios robustos para ver si cae o no la protección en el tiempo, y al mismo tiempo está haciendo estudios para ver la seguridad y eficacia de la tercera dosis antes de empezar a utilizarla, digamos, a mata caballo, en un término que he utilizado. Y yo creo que esa es la manera de hacer las cosas, y ese es el camino correcto. Si va a ser o no necesario, vamos a tener que irlo viendo con los estudios de efectividad, si eso va a ser necesario en los próximos meses o a fin de año o el próximo año, solamente lo va a ir diciendo los estudios bien realizados que hay que ir haciendo en el tiempo. Yo no le pondría fecha. Esa es mi visión, por lo Sí, menos. claro. Obviamente yo no estoy del ministerio, pero yo no le pondría una fecha clara porque hay que ir viendo qué va mostrando los estudios que se van haciendo en forma progresiva en el tiempo.
Doctor, usted ha dicho que es la solución de la pandemia será la vacunación. ¿Eso sigue en pie cuando comienza a entrar variante Delta? ¿Ya a diario conocemos nuevos casos? Absolutamente, no hay otra. O es la vacunación o es la infección de toda la población, ¿no? Porque finalmente hay que adquirir inmunidad. La manera de protegerse y de ir controlando finalmente las infecciones pandémicas es que la población logre en su totalidad, en lo posible, inmunidad. ¿Cómo vamos a ir conociendo con estas nuevas variantes, por ejemplo, Delta, que parece ser más contagiosa según la información que llega y nos vamos enterando de nuevos casos? Entonces ya la trazabilidad se va complejizando un poco más de lo que se ha complejizado hasta ahora. ¿Cómo saber cuán funcional es ahora con la variante, o ahí sí que la tercera dosis va a ser urgente? Bueno, no lo sabemos tampoco. Efectivamente, esta variante y cada una de las variantes que irá surgiendo en el futuro, porque en la medida que el mundo no logre inmunizar en forma significativa a la población mundial, y estamos hablando de los países de donde hay gran cantidad de población, los países muy pobres como India, Asia, África, donde se producen muchas infecciones porque no hay personas inmunizadas, ahí es donde surgen variantes, y mientras no se logren niveles de inmunización alta, esas variantes van a seguir surgiendo. Ahora la pregunta es, ¿esas variantes cuán problemáticas van a ser para su propia población y para el resto del mundo? En este momento lo que sabemos de la variante Delta es que efectivamente ya lleva varios meses circulando, no es solamente de ahora. Está predominando en el hemisferio norte, demuestra mayor infectividad, está en duda si causa cuadros más severos, es posible que sí, pero hasta ahora no está infectando en forma desproporcionada a personas inmunizadas con vacunas. De tal manera que esta variante, como ninguna de las anteriores, está siendo particularmente resistente a las vacunas. Y en ese sentido el mensaje global no cambia. La vacunación sigue siendo y va a seguir siendo, casi sin duda, va a seguir siendo la estrategia fundamental para controlar esta pandemia, no solo en Chile, claro, en todo el mundo. Si el problema está es que ha sido muy rápido, la verdad, lo que se ha logrado, pero no es suficientemente rápido para vacunar, ¿no es cierto?, a los miles de millones de personas en el mundo, especialmente los países más pobres, de tal manera de evitar que vayan surgiendo variantes, que esperemos se mantengan en el nivel actual y que no surja una variante que escape inmunidad de vacuna en forma significativa. Sí. A la fecha eso no ha ocurrido y Delta no parece ser la excepción. Sí, eso mismo le iba a preguntar porque hay, mucha desigualdad respecto, usted lo mencionaba también, de la vacunación, sobre todo en los países más pobres. ¿Cómo se maneja esto en un mundo tan globalizado? No se pueden tener los aeropuertos siempre cerrados, pese a que también es muy flexible y se sabe y por eso han entrado las variantes, pero ¿cómo se hace entonces, o a nivel mundial? Acá ya se requieren políticas públicas muy, muy a gran nivel, ¿no? Bueno, a mí me parece ver lo que hay que hacer ya a esta altura es lo que están haciendo muchos países, que es convivir con el virus. Convivir con el virus significa conocerlo al máximo posible, estarlo estudiando, estudiando sus variantes, protegiendo a los grupos, a todos quienes se pueda, obviamente, pero particularmente a los grupos más vulnerables, para disminuir el efecto más significativo, que son los casos graves, la mortalidad, mientras se avanza en la vacunación de todas las poblaciones para evitar su transmisión, y que las medidas duras que tiene que adoptar la población se vayan matizando con las medidas de salud pública, de tal manera que los países puedan tener y la población una vida vivible, he dicho yo. Al cabo de un año y medio de la pandemia hay que saber que el virus se puede mitigar, intentar contener la llegada de todas las nuevas variantes con cierres de aeropuertos muy significativos en forma permanente. Yo creo que se hace muy difícil que las comunidades puedan convivir con eso. Ahora, si llegase a surgir una variante, obviamente, especialmente agresiva, que fuera
¿Realmente necesario detenerla porque pudiera escapar a más inmunidad a vacuna? Bueno, habrá que visualizar y ver si sería o no necesario volver a extremar este tipo de medidas, pero no veo ese escenario actualmente. Yo creo que las medidas de control aeroportuario que están haciendo en diferentes países del mundo van contrabalanceando para permitir los viajes, permitir que las personas empiecen de alguna manera a tener interrelaciones, pero manteniendo los controles razonables. Yo creo que en ese sentido el uso de la mascarilla es fundamental. Sigue siendo fundamental. Creo que aquí se están dando cuenta también en Europa que, ojo, no pueden liberalizar tanto el uso de la mascarilla. Eso lo aprendimos los asiáticos también hace bastante tiempo. Después de SARS-1, la mascarilla en Asia quedó o se usó y se quedó para quedarse, valga la redundancia. Siempre nos llamaba la atención en el occidente cuando íbamos a los países orientales, ¿por qué usan tanto mascarilla? Porque quedó en el ADN el uso de la mascarilla. Doctor, probablemente eso va a quedar también para el mundo occidental. ¿Hay alguna claridad si esta tercera dosis que empieza a concretarse sea de la misma vacuna que con la que hemos sido inoculados? Aquí la mayoría es de CoronaVac, entonces eso tendría que ser la tercera dosis la misma. O aquellos con una dosis, por ejemplo, y mi otra pregunta, que ahí me contestan las dos, aquellos que tienen solamente una dosis, por ejemplo, CanSino, ¿requerirá una más o dos más? ¿Eso hay claridad o también va a depender de los estudios que se están haciendo ahora? Todo depende de los estudios, Frecia. No hay claridad, entre comillas, para ninguna todavía de sus preguntas, porque solamente se obtiene la claridad generando la evidencia, y la evidencia se genera haciendo los estudios, ya sea una segunda dosis para la vacuna CanSino o Janssen, que son basados en una dosis por ahora, o una tercera dosis para toda aquella vacuna que tienen dos dosis, y ya sea con la misma vacuna o otra vacuna. Todas esas son opciones, y son opciones que se pueden evaluar haciendo los ensayos clínicos correspondientes para ver cuán potente la respuesta inmune, si es la misma vacuna u otra, y muy importantemente, vuelvo a enfatizar, cuán segura es en cuanto a reactogenicidad y en cuanto a potenciales efectos adversos. ¿Y podría ser estos efectos adversos si es que hubiese en algunas edades y no en otras? Por ejemplo, personas mayores, o lo contrario, a los adolescentes, que en este caso también entraron en el calendario de vacunación. Es posible, pero yo creo que es poco probable en la medida que ya hemos ido generando globalmente una experiencia muy significativa con el uso de todas las vacunas, ya con muchas millones de dosis administradas de cada una. Cada una hemos ido escuchando, ¿no es cierto?, y hemos ido viendo que han ido apareciendo algunos efectos adversos raros, como el caso de la trombosis con alguna vacuna de vector viral. Ahora se hay reporte de algunos casos que se llaman de Guillain-Barré, que esta infección neurológica, también alguna vacuna de Janssen, pero todas en eventos de muy bajo evento, en uno en 100.000 vacunados, uno en 200.000 o menos. Todo eso va apareciendo en la medida que se van usando vacunas, no en grandes poblaciones. Ahora, si una tercera dosis o combinación de vacunas pudiera ir asociado a algún efecto adverso raro, nuevo, es posible, pero la verdad es que es poco probable. Lo que es más posible es que pudiera haber reactogenicidad vacunal, es decir, que una tercera dosis en personas que ya tienen, por ejemplo, cierto grado de inmunidad por vacuna, con anticuerpo, algún tipo de inmunidad celular, al colocarle una tercera dosis a lo mejor podría tener una respuesta más reactogénica, tener más fiebre, más decaimiento, mayor dolor, y eso hay que evaluarlo. Y con eso, entonces, para eso es importante los ensayos clínicos, para determinar que una tercera dosis es aceptable desde el punto de vista de reactogenicidad, que produce una respuesta inmune suficientemente robusta como para poder visualizar que en realidad va a conferir una protección adicional significativa a las dos dosis que la persona ya tiene. Entonces, finalmente, que realmente vale la pena avanzar con una tercera vacunación en algunos grupos, puede ser, a lo mejor, adultos mayores, que a lo mejor pueden perder anticuerpos más rápido, o en algunos grupos específicos, o en toda la población. Pero todo eso requiere de todo lo que hemos ido conversando, ¿no es cierto?, en la entrevista. Ver si es necesario,
y los ensayos clínicos para ver la seguridad de la inmunogenicidad. Bien, pero al menos ahí nos va clarificando porque seguimos aprendiendo, ¿no? Y ahora de una posible tercera dosis. Doctor, muchísimas gracias por hablar con CNN, que esté muy bien. Un gusto. Muchas gracias a usted, Fresa. Hasta pronto.